Hola, esto es laciencia.jaun.com. Yo soy Eneko Huarte Mendikoa y empezamos. Físicos y los que no sois también, y es que tal día como hoy, 5 de febrero de 1980, el físico alemán Klaus von Witzking descubre el efecto Hall. El efecto Hall es la producción de una diferencia de voltaje, el voltaje de Hall también llamado, a través de un conductor eléctrico que es transversal a una corriente eléctrica en el conductor y a un campo magnético aplicado perpendicular a la corriente. Fue descubierto por Edwin Hall en 1879. Un efecto Hall también puede ocurrir a través de un vacío o agujero en un semiconductor o placa de metal, cuando la corriente se inyecta a través de contactos que se encuentran en el límite o borde del vacío o agujero y la carga fluye fuera del vacío o agujero en el metal o semiconductor. Klaus von Witzking, nacido en Skroda, Posen, actual Polonia, el 28 de junio de 1943, tiene 78 años actualmente, más o menos, y es un físico alemán. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1985, gracias a un importante descubrimiento en el campo de la electricidad. En determinadas condiciones, la resistencia que ofrecen los conductores durante el paso de la corriente puede variar mediante saltos discretos y no de manera continua. Hizo este descubrimiento en Grenoble por medio del efecto Hall. Como curiosidad final, comentar que sus experimentos han permitido a otros científicos estudiar con enorme precisión las propiedades de conducción de los componentes eléctricos. Por ejemplo, años más tarde, Horst Stoner y Daniel Tsui descubrieron el efecto Hall cuántico fraccionario. Dice, hola, buenos días, hola, ¿qué tal? Me llamo Hall. ¿Como los caramelos? No, como el efecto. ¿Qué efecto? El efecto Hall. ¿Un efecto de tenis? No, de electromagnetismo. Pues vaya con sus padres. ¿Y qué les pasa a mis padres? Pues le han puesto Hall por un efecto electromagnético. No, fui el primero en modelarlo. No entiendo nada. Y lleva mi apellido. Se ve usted muy visto. Bueno, pues tengo un cierto magnetismo. Y además, es usted un graciosete. Bueno, que tengáis un buen día, un beso a todos y todas. ¡Chao!